Hola a todos los colombianos que a esta hora se conectan con nosotros, con Mi Vivienda, el programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Como todas las semanas, tenemos información general, información de interés para todos los colombianos y por eso durante los siguientes 30 minutos ustedes van a estar muy atentos porque lo que aquí digamos seguramente les va a interesar en materia de vivienda, agua potable y aseo. Así es, iniciamos contándoles que las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron por unanimidad en primer debate el proyecto de vivienda de interés prioritario que cursa en el Congreso. Este proyecto había sido radicado el 26 de abril por el ministro Germán Vargas Lleras y pues prácticamente ya pasó su primer examen. Vamos a invitarlos para que en esta nota observen cómo se desarrolló este debate. Este proyecto tiene que lograr que la política de vivienda sea una política de continuidad. Empezaron los proyectos de vivienda en diferentes municipios de este país y no los culminaron y los entregaron bien, es decir, los dejaron a mitad del camino, a media máquina. Esos constructores tienen que ser rotundamente vetados. El anuncio que hizo el gobierno de entregar estas o de construir y luego entregar estas 100.000 viviendas nos llenó a todos de entusiasmo. Y la verdad es que ha habido un gran interés por parte de todos los parlamentarios, tanto de Cámara como de Senado, para participar en la discusión. Estamos convencidos que nunca antes habíamos tenido una verdadera política de vivienda y hoy estamos trazando no solamente el tema de las viviendas con gratuidad que se está estableciendo, sino que allí en este proyecto están estableciéndose otras normas que permiten el que continúe avanzando cada uno de los proyectos que venían trabajándose. Con buen ambiente pasó en primer debate la Ley de Vivienda de Interés Prioritaria en las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara, que sesionaron durante 2 días para analizar cada articulado en esta primera instancia. Un paso fundamental en la aprobación del instrumento que nos permitirá convertir en realidad el compromiso del Gobierno Nacional y del señor Presidente de construir 100.000 viviendas en el próximo año para los colombianos que están en pobreza extrema, que son aquellos que tienen ingresos inferiores a 100.000 pesos mensuales. Este ha de ser el primer paso para impulsar en Colombia una política de carácter permanente. Quienes no resulten beneficiados de este primer programa, sin duda, la ley señala que conservarán una prioridad para en la segunda etapa y en la tercera poder acceder al mismo. El proyecto de ley pasará a consideración de plenarias de ambas cámaras para seguir siendo debatido con mensaje de urgencia. ¿Pero qué fue lo que aprobó el Congreso de la República? ¿Cuáles son los alcances de este proyecto que busca dar vivienda gratuita a por lo menos 100.000 familias en extrema pobreza? Hoy tenemos un ABC para que ustedes entiendan más los alcances precisamente de este proyecto. Y lo hacemos con testimonios de congresistas ponentes que analizaron, revisaron e impulsaron la aprobación de esta iniciativa. El proyecto tiene como propósito facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a vivienda de aquellas familias que ganan menos de 100.000 pesos mensuales y que por supuesto no les alcanza para hacer un ahorro programado ni hacerse a un crédito hipotecario. Personas que no ganan más allá de 2 salarios mínimos, familias, personas que en un momento dado son madres cabeza de familia, personas que están en zonas de riesgo no mitigables, sin perjuicio de los programas de ley de víctimas, sin perjuicio de los programas de dolo invernal. El proyecto establece que las entidades del orden nacional y los entes territoriales, como alcaldías y gobernaciones,
pueden aportar sus recursos que van a una bolsa común que será manejada a través de una fiducia para asegurar los recursos y para evitar la corrupción. A través de los patrimonios autónomos, de las fiducias que se constituyan, el riesgo se traslada a las entidades financieras y a los constructores para que ellos sean los que garanticen que realmente se van a entregar viviendas de acuerdo a los estándares internacionales para estas viviendas de interés social prioritario. El Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda, será el encargado de distribuir los recursos para los municipios donde se construirán los proyectos de vivienda de interés prioritario, es decir, aquella vivienda que no sobrepasa los 39 millones de pesos. En este proyecto de ley tuvimos en cuenta a más de 900 municipios que son de categoría cuarta, quinta y sexta, que siempre quedaban por fuera de todos los programas de vivienda que se promocionaban desde el gobierno nacional. La iniciativa propone que las viviendas de interés prioritario serán de estrato 1, lo cual favorece ampliamente a los beneficiarios una vez estén disfrutando su techo propio. Se le van a dar unas condiciones, después de darles la casa, unas condiciones de 5 años en los cuales van a mantenerse en el estrato 1 para que los servicios públicos y para que los impuestos pues no les vayan a encarecer la vivienda. Otro de los beneficios para las familias más pobres del país consiste en garantizar el acceso a vivienda por medio del arriendo, con posibilidad de que tanto el pago del alquiler como el subsidio que otorga el Ministerio de Vivienda sean abonados para el pago de la casa. ¿Cómo? Se entregan las viviendas, las personas con su arriendo pagan, con ese ahorro van pagando la vivienda hasta que se les pueda escriturar las viviendas. A juicio del presidente de la Comisión Séptima del Senado, quien dirigió el debate de estudio y aprobación de esta norma, esta será una ley de gran alcance. Aquí en este proyecto de ley no solamente se han entregado unos artículos o se han incorporado unos artículos que hablan solamente de las 100.000 viviendas. Aquí se habla de vivienda rural, se habla de vivienda a través del leasing habitacional que puede ofrecer el Fondo Nacional del Ahorro y de todo lo que se puede seguir haciendo en temas de vivienda de interés social para los más pobres de nuestro país. En cuanto a la habilitación de terrenos para construir viviendas de interés prioritario, el Congreso dejó claro que la definición del uso del suelo es competencia de los consejos municipales, pero que hay que revisar a fondo terrenos que no se están aprovechando y que pueden servir para construir los proyectos para las familias en extrema pobreza. Es armonizar y articular, pero sí hay que aprovechar muchísimo terreno que hoy está baldío, que hoy es un terreno privado que se está, digamos, utilizando para otras cosas o que no se está utilizando y que se pueden aprovechar para formar o bancos de tierras o que se puede aprovechar para construir vivienda de interés social y prioritario de manera inmediata. Por su parte, el proyecto definió la exigencia de capacidad y experiencia que deben tener los constructores, pero también las sanciones a los incumplidos. Nosotros acabamos de aprobar la inclusión de un artículo nuevo, un artículo que se podría decir que es la sanción para todos esos constructores, no solo morosos, sino incumplidos y irresponsables que han dejado a lo largo del territorio nacional miles de viviendas inconclusas y sin terminar. Esos constructores no van a poder participar, pero no solamente los constructores a través de consorcios, de uniones temporales, sino que los responsables, los representantes legales de esas personas jurídicas tampoco se van a poder asociar con otras personas nuevas para poder, digamos, enmarcarse y presentarse y poder aplicar estos recursos y construir nuevas viviendas. Esta normatividad tendrá su último examen en los próximos días en las plenarias de Senado y Cámara, y con ella se busca cubrir el sobregiro que ha tenido el país con las familias que ni siquiera viven en la pobreza, sino en la extrema pobreza. Con 3 mensajes concretos culminó la reunión del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, con el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Vargas y Petro acordaron la construcción de 12.000 viviendas para familias pobres de la ciudad y también la venta de agua para los municipios aledaños. Nos complace mucho anunciar que Bogotá, la administración, el señor alcalde, van a estar vinculados al programa que ha lanzado el gobierno nacional para que el segmento de pobreza extrema tenga la posibilidad de acceder a un subsidio del 100%. Inicialmente se han identificado terrenos en la ciudad de Bogotá que permitirían en esta primera fase del proyecto construir
aproximadamente 12.000 viviendas de interés prioritario bajo la modalidad del 100% de subsidio. A partir del mes de julio, incluso por los instrumentos que se aprueben en esa ley que está en discusión en el Congreso, 3.000 viviendas VIP para los más pobres dentro del centro ampliado de la ciudad. Las otras 8.000 de 11.000 total se hará en el borde de la ciudad dentro de nuestro perímetro urbano. Nos comprometemos a estudiar el día martes con los ponentes disposiciones que la ciudad requiere para avanzar en su proceso de densificación y de reasentamientos. Dentro de la revitalización del centro, la construcción de vivienda para los más pobres en el centro, que desde hace más de una década no se construye incluso en ninguna parte de la ciudad. Esperamos suscribir un convenio en las próximas dos, tres semanas, que no solamente plasme el interés conjunto en lo que les he señalado, sino que también para unos proyectos concretos y bajo las modalidades que el gerente del acueducto ha planteado, tener en algunos casos disponibilidad de agua potable para algunos proyectos que están ubicados en el departamento de Cundinamarca. Deja de crecer la venta en bloque que venía haciendo irregularmente la empresa de acueducto. Dos, que esas negociaciones de agua de Bogotá en los municipios se hacen con sus autoridades públicas y no con constructores particulares. Los parlamentarios de Bogotá, que han venido liderando la iniciativa en el Congreso de la República y que acompañaron al ministro Germán Vargas Lleras en esta jornada de trabajo, salieron complacidos con los acuerdos. Yo celebro el ánimo de esta reunión, me parece que fue fundamental y que con este debate Bogotá queda claramente incorporado en su espíritu y perspectiva dentro de la nueva política de vivienda. No se manda a los pobres de los pobres a vivir en las afueras de Bogotá y aguantarse las inundaciones. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. ¿Existe el suelo para la construcción de vivienda de interés prioritario en Colombia? ¿Han atendido los entes territoriales el llamado del Gobierno Nacional para vincularse al programa que permitirá en una primera etapa entregar 100.000 viviendas gratis para los colombianos que viven en extrema pobreza? Muy bien, se los contamos en la siguiente nota. El suelo ha sido una limitante. Pero para satisfacción del Gobierno Nacional, anunciado este programa de las 100.000 casitas, la tierra apareció.
Así es. A la fecha, gobernadores y alcaldes de 76 municipios han radicado 136 proyectos de vivienda que permitirían la construcción de cerca de 135 mil unidades habitacionales de las que se propone hacer el gobierno nacional. Y quiero con satisfacción anunciar que el número que le mencioné de proyectos están ya radicados en el ministerio. Ya se están adelantando las visitas técnicas. Efectivamente, se han realizado 82 visitas a las distintas regiones para constatar las condiciones de los terrenos. Sin embargo, el ministerio está a la espera de que los municipios visitados envíen los documentos requeridos para que sus proyectos queden inscritos oficialmente. Entre tanto, a los municipios que quieren vincularse al programa y no lo han hecho, el ministro les recuerda los requerimientos básicos. Requisitos para los alcaldes del país que quieran vincular su municipio al mismo: lote incorporado al plan de ordenamiento territorial, títulos y tradiciones claras, acometida de agua y licencia de construcción. Con un enfoque netamente social, el Gobierno Nacional aspira a lanzar el próximo mes de junio el subsidio a la tasa de interés de segunda generación. Eso significa en plata blanca que el gobierno le ayudará a los colombianos que adquieran vivienda nueva de interés social o prioritaria la cuota de su crédito hipotecario. Así es, en la siguiente nota el viceministro Luis Felipe Henao nos explica los alcances de esta importante medida. Es la mejor oportunidad que puede tener un hogar de poder tener una vivienda, de poder salir corriendo a comprar una vivienda. Entonces aquellos hogares que tienen la posibilidad de tener un crédito de vivienda, es la mejor oportunidad para hacerse una vivienda nueva, de calidad. La vivienda es el mejor vehículo para el ahorro, tiene una gran valorización y las familias tienen que mirar en este nuevo Fresh 2 esa solución a su problema habitacional. Así es. Hay motivos para correr a comprar porque el Gobierno Nacional destinará 1.4 billones de pesos para cubrir por lo menos 140 mil cupos, 140 mil familias a las que les bajará notablemente el valor de la cuota mensual para el pago de su crédito hipotecario en la compra de vivienda nueva de hasta 72 millones de pesos. El FRES, fuera de ser una iniciativa que es un buen negocio para la familia, donde el Estado se vuelve socio en el pago de la cuota, donde cuando una familia está pagando mensualmente, el Estado también le está pagando mensualmente, los dos vamos juntos al banco a pagar, por decirlo de una forma sencilla, no solamente genera esa revitalización social, sino que también tiene un tema muy importante, y la generación de empleo. Ante la cantidad de mensajes que llegan semanalmente al Ministerio de Vivienda, preguntando por el subsidio a la tasa de interés o FRESH, Fondo de Estabilización de la Cartera Hipotecaria, el viceministro confirma la excelente noticia de que seguramente en junio serán aprobados los recursos. Estamos en este momento trabajando con el Banco de la República, con todos los bancos y el Ministerio de Hacienda, para que en el mes de junio empiece esta medida. Y llegamos al bloque informativo. Aquí tenemos un compendio de las noticias más importantes a nivel de agua, de vivienda y de aseo en todo el país. Son noticias que pueden ampliar visitando nuestra página de internet www.minvivienda.gov.co. En los últimos 12 meses, a marzo de 2012, se expidieron 191.548 permisos para construir igual número de unidades de vivienda. De estas, 83.807 son viviendas de interés social, discriminadas así: 59.199 apartamentos y 24.628 casas. El acumulado a 12 meses de unidades aprobadas presentó un incremento de 10.8%. Por tipo de solución, en ese acumulado, la vivienda de interés social aumentó 10.9% con respecto a marzo de 2011. Con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, se llevará a cabo el Congreso Colombiano de la Construcción, que tendrá lugar en Cartagena entre el 13 y el 15 de junio. La agenda académica de este evento, que se realizará en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, tendrá como temas centrales la política de vivienda y las implicaciones de que ésta sea enfocada como una estrategia de desarrollo social o de desarrollo económico, y cómo construir ciudades prósperas. Será un escenario apropiado para que el Gobierno Nacional siga explicando su nueva política de vivienda, particularmente el proyecto de vivienda de interés prioritario.
Continúan las actividades académicas y los preparativos para la realización en Colombia del primer Encuentro Mundial de Vivienda. La próxima semana, por ejemplo, se realizará en Bogotá, el lunes 28 de mayo, el Foro Ética y Gobernabilidad. El martes 29 de mayo, en Antioquia, el Foro Esquemas Asociativos de Entidades Territoriales. El miércoles 30 de mayo, en Neiva, Economías de Enclave. Y el viernes 1 de junio, el Foro Ciudad, Selva y Resguardos Indígenas, que se desarrollará en Leticia. La invitación es para que los alcaldes y gobernadores se vinculen a estos foros y también participen en el primer Encuentro Mundial de Vivienda, que se realizará en septiembre próximo en Bogotá, con la presencia de países como Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Alemania, España, Holanda, Chile, Brasil y México. Se jugarán la suerte de sus municipios. Por Villa Prevención responde Quique Precavido. Y por Villa Riesgo responde el señor Severo Descuido. Primera pregunta. ¿Utiliza usted el plan de ordenamiento territorial en su municipio para tomar decisiones? ¿Y eso qué es? ¡Por supuesto! Segunda pregunta. ¿Sabe usted dónde se presentan inundaciones o deslizamientos en su municipio? Está zonificado en nuestro plan de ordenamiento territorial. Tercera pregunta. ¿Invierte su municipio en gestión de riesgo y prevención de desastres? Sí, es un programa de nuestro plan de desarrollo municipal. Y el municipio ganador es Villa Prevención. Ahora entiendo lo de la prevención. Consulta con tu alcaldía. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Sequías, contaminación de fuentes hídricas y por temporadas fuertes de invierno que afectan sistemas de acueducto, su familia se puede quedar sin agua. Por eso, conozca cómo afrontar una emergencia según los planes de prevención y mitigación que maneja su municipio y la empresa prestadora de servicios públicos. Actuando ahora, gozamos de un mejor mañana. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y hoy cerramos Mi Vivienda con una noticia muy importante en materia de agua potable. 99.000 colombianos de 8 municipios de la extensa región del Urabá contarán con servicio de acueducto con calidad y continuidad. Esto hace parte de los proyectos que actualmente adelanta el Ministerio en esta región del país y que busca llevar este vital líquido a las familias más pobres de Colombia. Tenemos como meta invertir en toda la región de Urabá, concretamente en las subregiones de Chocó, de Córdoba y de Antioquia, alrededor de 17.500 millones de pesos que beneficiarán alrededor de unos 99.000 personas. Esto buscando generar continuidad en el servicio de acueducto y alcantarillado, que lógicamente beneficiará a toda la población que habita en esta zona. De reunir las condiciones técnicas que aprueba el Viceministerio de Agua y Saneamiento, las obras se iniciarán este año y beneficiarán especialmente a los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá y Vigía del Fuerte en Antioquia, así como los municipios de Carmen del Darién, Unguía, Carmen de Atrato, Bojayá en el departamento del Chocó. Actualmente se están desarrollando 34 proyectos por alrededor de unos 56 mil millones de pesos en toda la región de Urabá. 11 son del Urabá antioqueño, por 26 mil millones de pesos. La región del Chocó, básicamente son 5 municipios, por alrededor de 2.600 millones de pesos, y en el Urabá cordobés, por 27 mil millones de pesos. Esto va a generar unos impactos que, lógicamente, a la población beneficiarán en cobertura, en calidad y continuidad del servicio de acueducto y alcantarillado. De esta manera, el gobierno lleva el servicio de agua a comunidades de municipios apartados del país, donde cientos de niños mejorarán sus condiciones de vida y especialmente de salud. Estos proyectos hacen parte de muchas entregas que se realizarán del servicio de acueducto y alcantarillado, porque este es el año del agua.
Muy bien, de esta manera terminamos Mi Vivienda, pero seguiremos durante toda la semana en contacto a través de las redes sociales para que ustedes se informen de primera mano sobre las noticias generadas desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Julieta. Así es, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, por supuesto seguir nuestras cuentas en Twitter, la cuenta del Ministerio, @minvivienda, la cuenta del ministro Germán Vargas, @germán_vargas. Así que pues todos conectados con nosotros durante la próxima semana. Un abrazo para todos. Felicidades.